pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Tus respuestas. Y Ornán respondió a David: Tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: No, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versos 23 y 24. Cuando las cosas están en manos de Dios, están en buenas manos. Tal vez no siempre acertemos en el momento, la forma o el propósito cuando hacemos las cosas, pues nuestras decisiones suelen estar contaminadas con nuestra visión intelectual del mundo. Pero si dejamos a Dios que Él tome el control de las situaciones en que nuestras vidas se ven envueltas, al final todo terminará bien. Pues como dice Santiago en su carta, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Carta de Santiago, capítulo 1, verso 17. Nada que venga de Dios fue, es o será malo. David había desagradado a Dios y fue castigado. El dolor por ver morir a su pueblo llenó de clamor su corazón. Ese clamor fue escuchado desde el cielo y recibió un mandato: que construyese un altar en la era de Ornán el jebuseo. David, pretendiendo comprar la era, le dijo al jebuseo: «Dámelo por su cabal precio». Mas la respuesta que recibió puso al descubierto el tipo de corazón que habitaba en Ornán. Yo lo doy todo. Nuestras respuestas. ¿Qué cosa de gran valor es esto en nuestras vidas? Nuestras respuestas juegan un papel clave en las posturas que vamos adoptando a lo largo de nuestras vidas y las configuran absolutamente, pues inevitablemente hemos de afrontarlas y ser consecuentes con ellas, dado que cada palabra que emitimos nos ata ante nuestro propio ser y ante los demás. Es por este hecho que acabamos siendo esclavos de nuestras propias palabras. Tus respuestas van creando tu futuro y en muchos casos influyen en un modo directo en el de los demás, no lo olvides. No tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste, dijo David. Otra respuesta para tener en consideración: holocausto que nada me cueste. El precio de nuestra relación con Dios. No puede haber nada que se anteponga o que pese más en nuestra vida que una relación diaria con nuestro Creador. Él sí que pagó un alto precio para que tú o yo podamos mantener con Él una relación, y ese precio fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Le ponemos un precio a todas las cosas. El placer, la comodidad, el ocio, la familia, el futuro, a todo le ponemos precio. ¿Y el bien? ¿Y el mal? ¿Y la justicia? ¿Y el perdón? ¿Qué precio crees que tiene? Sí, es cierto, en nuestra relación, tu relación con Dios tiene un precio, pero tú no lo tienes que pagar. Cristo lo pagó por ti. Cristo entregó su vida, su libertad, su comodidad. Todo lo entregó al precio de tu libertad, para que tú hoy puedas mantener una relación con Dios en libertad. Hoy Dios demanda de ti solamente una cosa: que te arrepientas. Y ese es el precio de tu vida.
qué vas a responder. La vida siempre pide respuestas y el futuro está encerrado en ellas. Simplemente, cambiando tus respuestas, cambiará tu vida. ¿No lo crees? Respóndele sí a Cristo y compruébalo. Y apartándose Jesús, los llamó y dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Evangelio de Mateo, capítulo 20, verso 31. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.